¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo están? Estamos otra vez en El Dorado, en la parte que nos quedamos. Y me voy a... ¿What? Hay un hoyo ahí abajo. Bueno, vamos a activar primero esta palanca y casi no me han presentado. Bueno, para... Ok, hay un bicho. Alguien le tiene miedo a los bichos, no recuerdo quién. Ok, para empezar, van a haber un cambio en... bueno, no en el intro, pero sí en... Oh, sí en mi marca de video, sino que ahora dice Ramón Gualala. Y bueno, estoy pensando, bueno, voy a estar jugando mientras que les digo por qué le hice esto. Quiero meterme ahí. Bueno, no puedo. Voy a cambiar a Miguel. Es tu turno. Porque quiero que él se suba. Creo que Tulio era el que le tenía miedo a los bichos estos. No recuerdo quién le tenía miedo. ¡Tira de la palanca, Tulio! Vale, lo hizo solo. Ok, los dos le tienen miedo. Vale. Buena. Es tu turno. Súbete, Tulio. ¿Quieres que tire de la palanca ahora? ¡Sí! ¡Deprisa! Lo voy a bajar un poquito. Bueno, mi marca de agua ahora dice Ramón Guadala porque estuve pensando y quiero que en ambos canales se me reconozca como Ramón 10046 y no como... Bueno, en ambos canales... ya me trae. Ya la cagué. En ambos canales quiero que se me conozca como Ramón Gualala. Quizás las arañas se coman esta fruta. Ya tengo. Quiero que se me conozca como Ramón Gualala y no como Ramón 10046. Será mi apodo. Bueno, este canal va a seguir siendo Ramón 10046 porque era lo... Obviously. ¡Coño! Ahora, ¿de dónde...? Puta. Si esto era muy jodido. Y nada más eso, quiero... ¡Rápido, Miguel! ¡Tira de la palanca! Quiero ser Ramón Gualala para todos y no Ramón 10046 New. Así que, bueno, desde ahora pues va a ser como Ramón Gualala. Será mi apodo, por un decir. Y nada más. Era lo que quería decirles. Hazlo. Ahora. Es tu turno. ¡Tira de la palanca, Tulio! Y nada más. Bueno, vamos a seguir con el gameplay. Ya es lo que quería decir. Igual este canal... Bueno, por si no conocen mi canal secundario, siempre lo dejo en mi descripción. Incluso a veces regalo dinero, pero como nunca abren la descripción, pues bueno. Me pregunto qué comerán esas arañas. Todos esos cráneos son una buena pista. Pues sí. Es tu turno. Es tu turno. Tulio, tira de la palanca que hay cerca de ti. Incluso he regalado varias veces copias de Minecraft, pero muy pocas personas han sabido que lo hago. Porque casi nunca abro en la caja de comentarios. Les dejo ahí mis canales, mi Twitch. No creo que podamos avanzar más, Tulio. ¿Por qué no? Hay una araña con cara de pocos amigos aquí mismo. Baja y coge alguna de la fruta de este arbusto. Si la araña está llena, puede que pierda interés en comerte. ¡Fantástico! Es tu turno. No. Creo que tenía que subir a Tulio. ¡Fuck! Es tu turno. Miguel, baja, vamos. Tira de la palanca, Tulio.
Pues te dejo mi... Ah, ¿por qué? Se va la onda cuando estoy jugando, la Es verdad. tu turno. Quiero decir cosas y empiezo con el gameplay. Ah, no, se pone bien interesante y luego ya ¡Rápido, no... Miguel! ¡Tira de la palanca! Me como ahorita ya me cortó la onda del este Tulio. Bueno, les dejo aquí mis canales, mi canal secundario que es Ramón Gualala. Ahí es donde subo videoblogs y si alguien no conoce mi cara, pues ahí la pueden ver. ¿Esta palanca para qué es? ¿Cómo hago esto? Ay, no me jodas. Es tu turno. Bueno, mi canal hace Tira de mucho. la palanca, Tulio. En mi canal secundario, bueno, en el canal de Ramón Gualala, ya casi no lo uso, pero después de vacaciones yo creo voy a tener material para subir. Ahora no tengo nada porque tuve un problema con mi cámara. Miguel no puede tomar de esta. Bueno, ya para que tengan los dos. Y de hecho, ¿qué puedo hacer con ella? No sé. Es tu turno. ¿Quieres que tire de la palanca ahora? Sí, rápido. O sea, también les dejo mi Twitter, casi... En el Twitter sí estoy más activo, solo que tengo muy pocos seguidores y no creo que... sea normal estar tuiteando a poca gente, pero bueno, de vez en cuando tuiteo algo cuando pongo, recomiendo videos y cosas de esas. Es tu turno. Y es lo que hago también mi Twitch TV. Tenemos que trabajar juntos. Tira de la palanca. Mi Twitch TV sí la uso, pero no sé qué problema tengo, que cuando subo el video no me duran mucho tiempo subido. O sea, lo puedo tener ahí, pero se me borra, no sé por qué motivo tal y cual razón, se me borra el video que haya subido. Ya sé qué tengo que hacer. Ok, corre con la Z, vale. Vale. No, sal de ahí. Sal de ahí, puto bicho. Sal de ahí. ¡Coño! ¡Vete! Regrésalo a saber dónde saliste. ¡Me está rugiendo el puto gato y tú no te mueves! Vamos. Vamos, se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Dejamos la fruta aquí. Corremos, 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 corremos. ¡Volamos, volamos! En cuanto el bicho se ponga ahí, usamos la primera trampa para arañas en la historia. ¡Buena! Lista. Es tu turno. Hostulio, sube. Tira de la palanca que tengas más cerca, Miguel. Vale. También les dejo mi página de Facebook. Ahí es donde pongo cuando hay live streaming y todas esas weas. En mi Twitch TV. O también a veces hago encuestas de qué tipo de video quieren que suba. Pero como nadie me responde, pues me da igual. ¿No puedo subir por aquí? Sube. Vale, creo que no. ¿Qué por acá? Ok, va. Vale.
tu turno. Es tu turno. Vale, ya no veo a la araña. Ok, ahí viene. Voy a traer a Miguel para turno. Acá. Corre, Miguel, corre. Tengo que esperar a que salga la arañita de su hoyo, se ponga en la placa, baje por la placa. No vengas aquí, no vengas aquí, no vengas aquí, no vengas aquí. Miguel, modo campero, corre. Vamos. Ahora. Mete al hoyo. Buena, loco. Es tu turno. Ostulio. Pero todos siéntanse libres de pedirme juegos o preguntarme lo que sea. También comentarme lo que quieran. Pues ya. Tenemos que utilizar las rocas para atrapar a la araña. Me gusta leer comentarios. Me encanta cuando llego de un fin de semana y tengo comentarios para leer. O sea, los leo todos. La verdad, trato de contestar los que es tu turno. Tenga que contestar, como por ejemplo que me hagan preguntas de algún videojuego o cualquier cosa. Creo que sé qué hacer. Ok. Concha de tu hermana. Bueno, voy a pausar hasta que llegue hasta donde estaba para no aburrirlos. Ok, esto es otra vez. Y lo que voy a hacer es tratar de también mover a Miguel a la palanca de arriba. Pero primero voy a quitarla de aquí porque puede que es tu turno. La araña o el bicho ese lo devore si lo subo arriba ahora. Lo que voy a hacer es primero bajar al bicho. Ok, ahora voy a cambiar a Miguel. Va a subir a Miguel. Tenemos que hacer esto juntos. Tira de la palanca. Pero tira, Tulio. Vale. Es tu turno. Vale. Voy a poner a Tulio en la escalera. Ok, no puedo. Es tu turno. Muévete, puta araña. Cambio Tulio. Es tu turno. Lo pongo acá. ¡Tira de la palanca, Miguel! ¡Rápido! ¡Lo conseguimos! ¡Corbón, corre! ¡Libertad! No estaría tan seguro. El jaguar parece estar cerca.
¿Recuerdas el plan del que te hablé, Miguel? Bueno, no recuerdo los detalles, pero recuerdo algo sobre... ¡correr! ¡Corre, weón! ¡Copyright! ¡Copyright! Bueno, para los que no lo sabían, la parte anterior la tuve que resubir porque la escena inicial, como eran partes de la película, pues me la bloquearon. Ok, no sé qué dijo. ¡Los voy a violar! ¡Ni madres! Se aventaron, quedaron colgados. ¡Ay, güey, no mames! Me quiere violar este weón. Se le cae la mandíbula. Tira toda la wea esta. ¡Ellos se salvan! Y el weón se cae al... esfínter de los dioses. Y a ese weón se le va por el pulmón a un dios. Librarse de ese monstruo fue un alivio. Tan bueno como eliminar a ese jaguar de piedra, por supuesto. Pero aún teníamos nuestras diferencias de opinión. Tú querías regresar a España con un barco cargado de oro. Y tú querías quedarte en El Dorado. Pero, por supuesto, Cortés tenía que llegar para arruinar la fiesta, por decirlo de alguna manera. La única manera de detenerlo era sellar la entrada a El Dorado. Okay. Por fin Tulio ideó un plan que parecía prometedor. ¿Qué quiere decir por fin? Pero antes teníamos que llenar la torre de agua con agua. Uno de los jóvenes del lugar nos llevó hasta el sistema de agua. Este es el lugar. Fuera de nuestro camino, pequeña. Llegan los dioses. Espera, Tulio. Quizás ella pueda ayudarnos. ¿Ah, sí? ¿Como el niño del tirachinas? Dámelo. Así que este es el templo del agua. Sí. Bien. ¿Dónde está el interruptor que activa el agua? ¿El interruptor? Ja. ¿Qué quieres decir con ja? Quiero decir... ¡ja! Necesitas mucha suerte. El templo del agua está en los dominios de Tekelkan. Solo él sabe cómo hacer fluir el agua. Vamos, Tulio, somos dioses. Podemos averiguarlo. Y yo que pensaba que solo éramos un par de tíos normales. Tened cuidado. Incluso si abrís las compuertas y conseguís que fluya el agua, nunca escaparéis de los monstruos que hay dentro. ¿Monstruos? Monstruos. Bien, entonces no es demasiado grave. Vamos, Tulio, tenemos que salvar una ciudad. Que os vaya bien. ¿Qué vale. imaginación tienen los chicos de hoy en día? Bueno, esto es fantástico. ¿Por dónde empezamos? No tenemos mucho tiempo. Tenemos que conseguir que el agua fluya. Propongo que nos dividamos y que sigamos adelante. ¡Es un plan fantástico, Tulio! ¡Sabía que pensarías en algo! ¡Nos encontraremos después, ¿vale? Vaya, no hay manera de que pueda hacer frente a todo esto él solo. Bueno, pero como sea. Y aquí vemos cómo la primer chilena se plasmó en piedra. Y eso. Vamos por acá nosotros. Vale, Miguel. Ya he sufrido bastante tus impulsivas acciones. Puedo arreglar esto yo solo. Creo que esto se cae. Pues no. Así que activa una trampilla. Ja, lo sabía. Aquí... tengo vagos recuerdos sobre esto. ¡Ah! ¡Flashback! ¿Allá? ¿Ese es Tulio? ¿What the fuck? Ok, creo que sí, es un bug. No sé si lo vean, pero ahí está, en la pared. Esquina izquierda superior. Y luego aquí ya no está. Como sea. Creo que ese bug también existía antes. Hay algunos piñones en la pared y parece que hay sitio para más. Creo que aquí van engranajes. Okay. Solo el portador de la joya del sol podrá pasar. No me queda ni una joya del sol. Será mejor que encuentres una. Vale. Solo el portador del ojo del mal podrá pasar. ¿Serviría una de mis malvadas miradas? No. Ojalá estuviera aquí la hermana de Miguel. ¿Puede dar tanto miedo? Vale.
¿Y este jaguarcito qué hace? Parece una bomba. Solo tengo que adivinar cómo hacerla funcionar.